tal? Un gusto estar en contacto nuevamente en nuestro programa Descubre la mejor versión de ti. Una invitación a pensar, diríamos así, en nosotros mismos, a hacer un alto en el camino y tratar de ver todo lo que podemos mejorar en adelante para buscar ese objetivo trascendente de intentar ser felices, ¿no? Y no solamente ser felices nosotros, sino también hacer feliz a los que nos rodean. Trabajar en nosotros es siempre un buen tiempo de inversión. Es un tiempo dedicado a un rédito que tiene la mayor calidad posible, ¿no? Trabaja primero en lo que eres para después pensar en mejorar lo que hacemos. Todo parte de nuestro ser, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra visión del mundo, y siempre tenemos que pensar que podemos ser mejores, ¿no es cierto? Vamos a entrar en la temática de este programa, de esta sesión. ¿Cómo ser mejores, ¿no? Muchas veces tenemos las ganas, los deseos. Por ahí está claro, de repente por alguna retroalimentación que nos ha dado un compañero, un colega, un familiar o un amigo, de que hay ciertas características personales que deberíamos mejorar. De repente porque no estamos teniendo el impacto deseado, porque nos cuesta más lograr los objetivos, y siempre es un buen momento para empezar. Yo creo que algo que no debe suceder es que uno piense acá como el famoso adagio o el famoso dicho de árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Siempre hay que pensar que tenemos la posibilidad de trabajar en nosotros y definitivamente ser mejores personas, ¿no? Convertirse en la mejor versión de uno, estimados colegas, es trabajar consistentemente, permanentemente, en aquellos elementos que uno sabe que tiene que mejorar, o de repente hay una serie de conocimientos, habilidades, que no las tenemos todavía incorporadas y que no las podemos mostrar en el día a día. Yo creo que nunca debemos pensar que lo sabemos todos, que llegamos al final del camino, que estamos en la meta. El proceso de mejora personal, de autodesarrollo, es permanente. Es un proceso donde cada vez posiblemente estamos cambiando de objetivos o donde de repente la meta no está tan clara, que es un lugar estático, y en la dinámica de los retos que nos pone la vida tenemos que estar constantemente reinventándonos. Vamos a ver 5 pasos clave, ¿les parece? Y así acotamos más las posibilidades de acción que tenemos con nosotros mismos y en nuestro entorno. Paso número 1. Clave, descubrir lo que queremos. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que quieres tú? Y una vez que sepamos qué es lo que queremos alcanzar, vamos a estar en mejor posición para definir dónde estamos y qué es lo que nos falta, ¿no? El descubrir lo que queremos tiene que ver con nuestras motivaciones, con nuestros principales intereses, con nuestras necesidades. Pero esto también puede ser fuente de energía. En la medida en que uno descubre lo que quiere, se puede mover pues, de una manera mucho más positiva para alcanzarlo. Paso número 2. Dedícate más a tu pasión. Dedícate más, ponle más tiempo, más empeño a lo que te gusta. Definitivamente cuando hacemos lo que nos gusta, lo hacemos de buen ánimo, lo hacemos de buen carácter y casi siempre obtenemos un resultado positivo. Busca, puede ser un hobby, puede ser un tipo de trabajo que te atrae, puede ser un rol que asumes desde el punto de vista social o dentro de la familia que te hace sentir bien contigo mismo. Cuando nos dedicamos más a lo que nos apasiona, también alimentamos positivamente nuestra autoestima. Nos sentimos más fortalecidos porque estamos haciendo aquello en lo que nos sentimos más cómodos, ¿no? Tercer paso, define lo que puedes mejorar. Creo que aquí hay que afinar un poco más de manera específica, ¿no? Sería bueno preguntar, obtener retroalimentación de las personas que nos conocen, a las personas que nos quieren también, las personas con las que compartimos la mayor parte del tiempo del día, cuáles son nuestras características que de repente hoy podrían ser de otra manera, donde podríamos dejar mejor impacto, donde podríamos acercarnos más al logro de objetivos. Entonces, definir esas áreas de mejora en lo profesional, en lo personal, en lo familiar también es importante y lógicamente no es solo definirlo, sino poder hacer un plan de acción que nos lleve en adelante, ¿no es cierto? Y bueno, el último paso es eliminar poco a poco todo lo que nos sobra. Es decir, aquellos elementos que pueden convertirse en un ancla, en un muro, en un obstáculo, como pueden ser los sentimientos y los hábitos negativos que los hemos ido adquiriendo a través
de nuestra propia vida. Sentimientos como la envidia, ¿no? Sentimientos como, qué sé yo, el renegar, el estar enojado la mayor parte del tiempo, la crítica sin sentido, esos sentimientos muchas veces de inseguridad que nos afectan y que lógicamente no nos dejan ver con claridad o no nos dejan discernir y tomar las mejores decisiones con claridad. Y hábitos negativos que van desde la puntualidad, el poder organizar mejor nuestro tiempo, ¿no es cierto? Hábitos como, por ejemplo, referidos a la productividad, cómo ser más productivo, cómo cuidar nuestra energía, cómo marcar de repente espacios claros para poder avanzar sobre ciertas cosas que son importantes. La procrastinación es otro de los hábitos negativos. Y bueno, toda una serie de elementos que sin duda los tenemos ahí delante y que muchas veces estamos acostumbrados a hacerlos, a que suceda, porque siempre ha sido de esa manera. O sea, no ha sido de otra forma, siempre hemos tenido esas dificultades y somos acríticos a que ya las tenemos y las expresamos normalmente. Definitivamente es una invitación a empezar. Yo creo que cuando uno quiere ser mejor, hay que dar el primer pasito y avanzar. Es como una escalera donde si no subimos el primer escalón, nos vamos a quedar donde estamos. Si no empezamos a hacer algo diferente, nunca vamos a lograr resultados diferentes. Muchas gracias, colega, por participar de estas cláusulas, de estos tips que nos pueden ayudar a tener pues mucha mejor claridad en a dónde queremos llegar y sobre todo hacerlo de una manera humana. Nos vemos en el próximo La Mejor Versión de Ti con otra temática interesante que seguro va a ayudarnos considerablemente. Mucho éxito y nos vemos.